Good evening, students. Good evening. Good evening. How are you today? Es medio estresante. Okay, ya porque es viernes estamos ya más queriéndonos ir a dormir que estar en clase, ¿verdad? Sí, pero hay que seguir. Hay que seguir. Ya nos falta poquito, ya solo nos queda esta clase, la otra semana, y me imagino que nos va a tocar el primero de agosto. Y ya de ahí nos vamos de vacación, ¿verdad? Eso sí. Teacher, bueno, antes de comenzar la clase, nada más como pregunta. Sí. ¿En qué tipo de contexto o de qué forma se puede usar, por ejemplo, ayuda? Por ejemplo, help o support. Ok, son bien diferentes en contexto. Uh-huh. Cuando decimos en ayuda, ayuda literalmente ayuda, ¿verdad? Es help. Es help. Uh-huh. Help. Por ejemplo, ayudarle a ella, ayudarle a él, ayudarle a como sea, ¿verdad? Pero cuando decimos support, ya no es una ayuda, sino que es un apoyo. Es apoyo, por ejemplo. Digamos que Esmeralda tiene problemas en el manejo de algún sistema en computadoras, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, yo sí le digo que, Dennis, can you please help Jocelyn? ¿Le puede ayudar a Jocelyn? Uh-huh. Le estoy diciendo en este caso que le ayude con el problema que tiene. Uh-huh. Ok. Ahora, cuando digo support, ya no es ayudar, sino que es tratar de darle un apoyo en algo a ella. Por ejemplo, can you please, Dennis, support Jocelyn with some tips? Me le puede apoyar con algunos tips, ¿verdad? Para darle algunas claves. Ahí es para solamente que usted le va a decir, mire, haga esto y es lo otro, va a dar una clave. En cambio, con el help, usted tiene que ir, instruirle paso a paso, llevarle por proceso. Es casi como lo de los, no recuerdo cómo era el término correcto, pero por ejemplo, usually, rarely, que tipo porcentaje. Entonces, support, digamos que es un 50%, y help, un 75-80% de hacer lo que está haciendo. Sí. Y en este caso de support, por ejemplo, si usted es fanático de un equipo, ¿verdad? Usted dice, I support, por ejemplo, yo digo, I support Real Madrid, un ejemplo. Uh-huh. Yo apoyo al Real Madrid. Lo apoyo en el término de que me gusta el equipo y que soy fanático. No, bueno, no fanático, porque fanático es un loco, pa. Sino que soy aficionado del equipo. Pero cuando digo help, I help Real Madrid, estoy diciendo que yo le ayudo con algo. ¿Con qué? Pagando una membresía, a reparar el estadio, hacer la limpieza. Directo. Ajá, y es algo uh-huh. más, una acción más física. En cambio, el support es un apoyo más, digamos, que no implica una acción directa entre las partes, sino que más que todo es algo que yo hago de manera personal. Uh-huh. Uh-huh. Algo más liviano, por así decirlo. Ajá, es correcto. Ok, bueno, ahí gracias por la explicación y bueno, por cualquier cosa, estoy en otra reunión, pero siempre por el trabajo, por cualquier okay. cosa. Ok, usted solo me deja saber. Siempre, sí. Siempre y cuando ustedes me avisen, yo estoy pendiente, ¿verdad? De acuerdo. Teacher. Ajá. Yo estoy en el trabajo y pues de alguna manera voy a estar de oyente, porque voy a estar expresándome dentro del trabajo. Ok, muy bien. Si después de eso ustedes tienen alguna oportunidad de estar activos, me dejan saber también, ¿verdad? Porque okay, por si tenemos actividades que hacer. De acuerdo. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a iniciar. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo lo decimos en inglés? It's Friday and the body snows. It's Friday, ¿verdad? Friday. It's Friday. It's Friday. The body knows. And the body knows it. Knows. And the body knows. And the body knows it, okay? Okay. Muy bien. Nada más que ustedes han visto los memes que dicen, va, hoy es viernes de chela. Okay.
Pero para nosotros no es viernes de chelas, es viernes de clase. Y de trabajo. Ok, y de trabajo, yes. Yo igual, como les comento, yo no me alegro por el fin de semana porque no es descanso. Ok, very nice. Vamos con las asistencias. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Ok, very nice. Sería, permítame, que me... Aquí está. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Edgar Edemir Pineda Pineda. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Stephanie Carolina Santamaría Hernández. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present, teacher. Ahora solamente estaré escuchando porque me quitaron una muela y me duele mucho la boca. Ok, no se preocupe. Muy bien. Gracias. Que se mejore pronto. Gracias. Ok. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. José Daniel Juárez Balcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Milton Anthony present. Rodríguez Murillo. Present. Mario, ¿verdad? Yes. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Present, teacher. Ok. Nelson David Tejada Martínez. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melissa Esther Orellana Rivas. Ok. ¿Alguien de present. Los que... Ok. ¿Alguien de los que se haya recién conectado que no mencioné? No lee ni el chat, porque me da más cólera. ¿En cuál? ¿Perdón? Yo no pude decir present, teacher, pero aquí estoy, escuchando. Ok, very nice. Miren que tenemos pocos participantes hoy, ¿verdad? ¿Nos hacen falta? Varios, ok. Ok. Very nice. Perfect. Okay, students, how are you today? ¿Cómo estamos? It's okay. Everything is okay. Just ready for the class. Permítanme un momento. Solo voy a buscar el teléfono que no sé que aquí lo tenía y no sé dónde estará porque a veces ahí me mandan alguna indicación. Permítanme un momento. Okay.
Okay, hoy sí. Perfect, ready. Okay. Okay. Ahora sí, ya familiarizándonos con el tema de ayer, vamos a ver qué recordamos un poco. Uh-huh. Buenas noches, teacher. Buenas noches. No, ayer sí le quedamos mal ahí. Ok. Ayer sí tuve trabajo ahí a las como 2 de la mañana que regresó aquí a la casa, entonces reventado ahí. Ok. Pero no, no hay problema. Ok. Vamos a ver, ¿el resto qué recordamos? La conversación que tuvimos con nuestro compañero. Que por cierto, la de ustedes fue para conocerse, ¿verdad? Realmente que eran compañeros de trabajo. Ajá. Sí, ahí nos conocimos. Ok, very nice. Nadie en ese trabajo se conoce. Cabal. Sí, nadie se conocía en el trabajo y yo escuchando que Jocelyn Violeta decía, oh, wow, que Daniel, Daniel era, ¿verdad? Aquí está, ya vine. Ajá, y yo me quedé, dije, pues, trabajo en la misma empresa, pero cuando escuché que, oh, wow, ah, pues sí es real, dije, yo pensé que estaba, pero cuando, oh, wow. Somos buenos actores. Y lo dejan, pasa. La vez. Ajá, y así le comenté que las dos Jocelyn. La anterior fue conmigo, no se recuerda. Sí, las dos Jocelyn estuvieron en el mismo lugar. En el mismo lugar, estaban en el mismo equipo y no sabían que eran compañeras de trabajo. Sí, es que éramos compañeras, pero no que nos llamábamos igual. Ah, ok. Okay, bueno, yo sí. Ah, bueno, sí, ella sí, yo no. Es que a ella sí le dicen Jocelyn. Y a usted le dicen Violeta. Ok, very nice. Perfect. Muy bien, entonces ayer estuvimos trabajando con la conversación que ustedes crearon, ¿verdad? Uh-huh. Y por último, estuvimos trabajando con esta parte que fue la de crear la... Después. Seleccionar cuál era la pregunta con el auxiliar correcto, ¿va? Uh-huh. Ok. Y cuando hacemos lo que es la oración para responder esas preguntas, ¿se recuerdan? ¿Que era en base a qué? A la conversation. Yeah. Ok, very nice. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, responder esto, porque creo que va que les pregunté la respuesta, ¿verdad? No. Creo que no. No, porque nos comió el tiempo. Ah, sí. Solo las terminaron, pero no las respondí, no las chequeamos, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ok, very nice. Entonces, ¿cuál sería la primera? Vamos a escuchar a Daniel Balcáceres en number one. ¿Qué tienen ustedes? Nosotros tenemos la auxiliar does y iría, la tenemos así. What does Albert have to do on Thursday? Y la respuesta la tenemos. He does check the production for the new product and write a report about it. Okay. He does or he has? He does, lo tenemos. Okay. En la respuesta afirmativa dijimos que no llevamos lo que es el auxiliary, ¿verdad? Sino que al verbo es el que agregamos en la oración afirmativa directamente. Y el verbo sufre una modificación que es. Has, ¿verdad? Entonces, el auxiliar solo lo utilizo en la oración afirmativa y en la oración negativa, ¿verdad? Ok, entonces ahí cómo quedaría, Daniel. He has checked the production for the new product and write a report about it. Ok, muy bien, excelente.
Hoy sí. Very nice. Ok, vamos con... ¿alguien más tiene diferente? No, la misma, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente, la number two. Vamos a escuchar a César. ¿Qué tiene en la number two, César? No, number two, why does Kevin need help? The answer, because he needs someone move some boats. Okay, muy bien, excelente. He needs someone to move some boxes. Very nice. Vamos con la number three. Vamos a escuchar a Melissa. ¿Ya está ready? No, creo que todavía no me dijo que iba. Okay, vamos a escuchar entonces ahora a Esmeralda y a Milet. Okay. Number three. Me voy conectando, teacher. Tenía problemas con internet, tuve que reiniciar. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Number two, do you think is going to help Kevin? Who does? Who does, me dijo. Hola. Ok, muy bien, excelente. Do you think is going to help Kevin? Ok. Pues está bien. Ya se la puse, no sé si está bien. Sí, la pregunta está muy bien. Ajá. La respuesta, Mr. Ruiz. No sé very nice. Very nice. Number four. Vamos a escuchar a number four que tiene Roxana. Where to? Ay, no me lo muevo. Ahí está. What do Mr. Rush do on Thursday? What do or what does? What do? Okay. Cuando decimos Mr. Rhys, estamos hablando de qué? Tercera persona, ¿verdad? Tercera persona. Does. Okay. Does Mr. Rhys on Thursday? What does Mr. Rhys do on Thursday? Okay. Very nice. La respuesta sería. Es tercera persona, ¿verdad? Yes. Sería de... Sería entonces... When does he have free day? ¿Hola? No, la respuesta sí no la puedo armar. Ok. ¿Alguien que tenga la respuesta a esa pregunta? ¿De los compañeros que estuvieron en clase o de los que no estuvieron pero que ya la contestaron? What? ¿Cuál sería? Esta. What does Mr. Reese do on Tuesday? Esa sería... La pregunta. Uh-huh. Did the conversion again in the circle correct words? Okay. Vamos. ¿Qué hizo el señor? Eso. Espérame, ahorita estoy viendo también el yo escribí don. Okay, sí. Diga yo. Don't so sure. Ah, not so sure. Muy bien. Okay, excelente.
Qué sinceridad, ¿verdad? No lo dice. Ok. Más vale ser sincero, ¿verdad, Jocelyn? Exactly. Okay. Ok. Aquí está la pregunta. Miren, dice: What time does he finish to work on Thursday? Esta es la pregunta. Y luego le dice: Or when does he have free time? ¿Qué puedo inferir sobre el jueves? Ese día va a terminar el trabajo. Bien, okay. Okay. Podría ser. O que él, ese día Mr. Ruiz trabaja. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le está preguntando que a qué horas termina de trabajar. What time does he finish to work? ¿A qué horas termina él de trabajar? ¿Verdad? Entonces, aquí sería Mr. Ruiz works on Thursday, ¿verdad? Uh-huh. Right? Yes. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente parte. Acá. Muy bien. Vamos a ver. Acá tenemos ya esta parte donde dice, miren. Vamos a ver si me ayuda a leer Jocelyn Marín. ¿Quién? Yo. Sí, Jocelyn Marín. Lo siento, es que se me cortó el audio. Ah, ok. Ok. How to use simple present information question. Ok. Ahora dice acá, how to use simple information questions. Ok. Acá ya estamos utilizando lo que son las terceras personas. ¿Verdad? En aquella vimos los sujetos que son I, you, we y they. Con el auxiliar do. Ahora en esta vamos a ver lo que son las terceras personas, el he, she, it, terceras personas singular, pero con el auxiliar does. ¿Verdad? Ok. Y en esto va a ser muy fácil porque es la misma estructura que hemos estado utilizando con las otras oraciones. Con la diferencia que en vez del do va a ser does y en vez de ser I, you, we or they va a ser she, he, ¿verdad? O en este caso, cuando utilicemos it. Ok, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si me ayuda a leer la primera pregunta, si me la ayuda a leer Jorge. Micrófono, Jorge. Sí, perdón. Es la que está subrayada, ¿verdad? Yes. What does she do on Saturday and Sunday? Saturday and Sunday. Okay, ¿verdad? Y la pregunta dice, what does she do on Saturday and Sunday? ¿Qué es la traducción de esa pregunta? ¿Cuál es la traducción? ¿Qué hace ella sábado y domingo? ¿Verdad? ¿Qué hace ella el sábado y el domingo? ¿Verdad? Ok, muy bien. Entonces aquí ustedes se fijan, es una pregunta de acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Ahora veamos la respuesta. Vamos a ver si me ayuda a leer la respuesta Daniel. Ok. He visit other companies and has meetings. Ok, muy bien. Miren. She visits. Y ya llevamos la S, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las reglas? Yes. Ok, other companies and has meetings. Aquí le faltó ponerle el she al libro. Porque ya después que tenemos el I, que es el and, tenemos que volver a iniciar la oración en she has meetings. Y por eso lleva el has aquí, miren, porque ya estamos en tercera persona en oración afirmativa. Very nice. Vamos con la siguiente. A ver si me ayuda a leer la siguiente, Esmeralda Yamilet. Esmeralda
Yamilet. Ay, perdón, he activado el micrófono, lo siento. Ah, ok, ok, ok. Sería la tercera. Yes, la segunda. La segunda, ah, es where does he go on Tuesday afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? Muy bien, excelente. ¿A dónde va, verdad, él? Los jueves en la tarde o por la tarde. Tuesdays, aquí dice, miren, Tuesdays, jueves. Okay. Vamos con la siguiente, a ver si me ayuda a leer la siguiente. Jocelyn Violeta. He goes to the company headquarters. Okay. He goes to the company headquarters. Muy bien, excelente. Ahí, como ustedes se fijan, estamos utilizando lo que es el verbo go con la tercera persona, ¿verdad? Entonces, dice he goes to the companies, y acá estamos utilizando un adjetivo, un possessive noun. ¿Se recuerdan que vimos este? Bueno, lo vieron este possessive noun, ¿verdad? En, al iniciar el módulo. ¿Se recuerdan? Yes. Yes. Ok, muy bien. Entonces, y ahí está diciendo que visitan lo que es las sedes de las compañías, ¿verdad? Ok, muy bien. Excellent. Okay. Vamos a la siguiente. A ver si me ayuda ahora a leer Melissa. Which department does our boss supervise? Okay. What department does our boss supervise? Repeat. Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Okay. Y si ustedes se fijan acá, utilizamos tercera persona a pesar de que utilizamos el posesivo our, porque estamos hablando de nuestro jefe, un jefe, ¿verdad? Pero que es nuestro. Entonces ahí la oración está dirigida hacia el jefe, ¿verdad? Y dice que de qué departamento va a supervisar nuestro jefe. Ok, veamos la respuesta. Vamos a ver si me ayuda con la respuesta. No sé si Dennis tiene chance ahorita de leer la respuesta. No, right, ok. Vamos a ver si me ayuda entonces Mario. Ok. Our boss supervisor the marketing department. Department. Ok. Our boss supervises. Ajá. The marketing department. Muy bien. Y aquí dice que nuestro jefe supervisa, ¿verdad? El departamento de... ¿Qué dijimos que era marketing? Mercadeo, ¿verdad? Ok. O también lo que puede hacer en el caso de promocionar lo que es la publicidad también, ¿verdad? El marketing, mercadeo en todos ámbitos. Ok, vamos a la siguiente pregunta. A ver si me ayuda en esta pregunta. Milton Antonio. Ok. Hello. Ok, si me ayuda con la siguiente pregunta. What time does Miguel start to work? Ok, muy bien. Y acá estamos preguntando que a qué horas, ¿verdad? Inicia Miguel a trabajar. Ok. Vamos a escuchar ahora a Roxana, a ver si me lee esta respuesta. Michael start to work and 9 o'clock. Ok. Miguel. El nombre es Miguel. Lo mismo en cualquier lado, Roxana. Miguel siempre. Miguel start to work at 9 o'clock.
Okay, Miguel starts to work at 9 o'clock. Very good. Okay. En esta estructura que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Con el uso del go, el que ha combinado ahí el goes. Hola. Yes. Ajá. ¿Qué decía la regla del cuando terminaba con O? Agregar es. ES, es correcto, es por lo mismo. ¿Verdad? Pues como es oración afirmativa, entonces ahí es donde aplicamos la regla. Ajá, pero ahí la duda es, lo voy a, es que como estoy usando el where, en la pregunta where does he go? He go on Thursday afternoon. Ajá. Es que ahí le está preguntando que a dónde va él los jueves en la tarde. Ajá, es por el auxiliar, ahí me confundo todavía un poco. Y cuando ocupo el go, es nada más para dar una información, ¿verdad? No. No. No, el go es el verbo ir. Ajá. Ajá. Pero, ajá, es de como describir una acción. Sí, en lo que usted tiene duda más o menos, César, es en qué exactamente, ¿en el auxiliar o en el verbo? En el verbo. Ok, en el verbo. Vaya, porque no aplicamos el auxiliar para responder o lo modifica el verbo nada más, ¿verdad? En todas las afirmativas no llevamos auxiliar. Solamente algunas las agregamos S. ES, ES o S. Pero en la pregunta no, en la pregunta van normal, mira. Ah, perdón, sí. Aquí es supervise, este. Entonces, los auxiliares, como son terceras personas, siempre va a ser does y does. Ah, ya. Ajá, entonces ahí la pregunta es que a dónde va Miguel los jueves en la tarde. Uh-huh. Y acá sí le dice que él va los jueves, que él va a las sedes de las compañías, ¿verdad? O a las sucursales de las compañías. Sí, ya le agarré. Yeah. Ok, very nice. Es que es viernes, ¿verdad? Ya estamos que queremos ir a dormir. Yes. Pero estamos empezando, nos falta hora 15 minutos. Ok. Entonces, con esta estructura, ¿verdad? Es la misma que tenemos anteriormente, sobre la que ya les di. Con la diferencia que el auxiliar que utilizamos es does y que en la oración afirmativa aplicamos lo de las reglas, ¿verdad? Lo que vimos. ¿Se recuerdan? Ok. Ahora vamos a esta siguiente actividad. Vamos a ver acá, tenemos, sí, vamos a hacer esta actividad. Vamos a irnos, los voy a poner a trabajar, pero es que no recuerdo cuántos son los que están activos, porque creo que tengo pocos activos ahorita, ¿verdad? Ok, pero sí, vamos a ver. Ok, los voy a mandar a trabajar en tríos. Ok, primero vamos a ir y vamos a completar esta oración, que son, estas son cuatro. ¿Verdad? Vamos a formar las oraciones de una manera correcta, porque ahí están desordenadas y ahí les falta algo, ¿verdad? Ok. Entonces, en base al sujeto que tengamos ahí, nosotros vamos a agregar el auxiliar. Ok. Very good. Esa es la primera actividad. Luego, la siguiente actividad es, vamos a crear una oración, ¿verdad? Una conversación, con dos compañeros más, por eso vamos a trabajar con tres, sobre lo que hacíamos en nuestros lugares, pero la vamos a hacer como una conversación, ¿verdad? Como que nos empezamos, digamos, yo conozco a Jocelyn Marín y a Roxana Janet,
pero no sé qué es lo que hacen en su trabajo. Entonces nos saludamos, una conversación, y luego le empezamos a preguntar qué hacen. Y luego yo le pregunto a Jocelyn por Roxana, y así, para hacer preguntas también en terceras personas, ¿verdad? Preguntas normales dirigidas de mí hacia Jocelyn o de mí hacia Roxana. Luego puedo hacer conversaciones donde yo le pregunto a Roxana por Jocelyn, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Yes? Me confundí, lo siento. ¿En qué parte? En esa, en donde dice que tengo que preguntar. O sea, tenemos que crear preguntas en base, podría decirse, a los ejemplos que hemos estado viendo con él. Es que es una... Como la que estábamos practicando anteriormente. Es que es una, ajá, es una conversación, ¿verdad? Uh-huh. Empezamos, hey, good evening, how are you today? Very nice, ah. Y le puedo preguntar, por ejemplo, como usted, digamos, Esmeralda y Amilet trabaja conmigo y también Daniel, por ejemplo. Uh-huh. Estamos en la sesión de grupo los tres. Okay. Entonces, vengo y le pregunto a usted cómo está, luego le pregunto a Balcácer, ¿verdad? Okay. Luego yo le hago una pregunta dirigida a cada uno de ustedes. Por ejemplo, le pregunto a Daniel que, what do you do in your job in the morning, por ejemplo. Uh-huh. Y luego le pregunto a Esmeralda, what do you do in your job in the afternoon? Es un ejemplo. Y cada quien me va a responder individualmente. Luego yo a usted, Esmeralda, le pregunto, what does Daniel do in his company? ¿Qué es lo que hace Daniel en su compañía? Como él ya me dijo, entonces uh-huh. usted me va a decir, ah, Daniel, y ahí utiliza el verbo ya con ese, eso o yes, dependiendo. Ok, ok. Thank Ajá. you. Hoy Very nice. Bien. ¿El resto? ¿Estamos claritos? ¿Yes? Yes. Yes. Ok. Vaya, acá tenemos, por ejemplo, una conversación modelo, miren. Oh, my God, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. Aquí está, yes. Aquí tenemos una conversación modelo. Chuy. Ok, esa que tenemos ahí es modelo para tomar una base, cómo podemos hacerlo. ¿Verdad? Pero yo tengo que agregarle más. Una conversación bastante interesante, así como las que han estado haciendo siempre. ¿Ok? Vamos a ver. Me dijo Jocelyn Violeta está activa. Álvaro también, ¿verdad? Y Milton. Sí. Yes. Sí. Yes. Ok. Quiero ver quién más. Roberto. Roberto. Ok, no podrá irse. Ok. Mario sí, ¿verdad? Active. No, tampoco. Ok. Levante la mano el que va a estar activo. Sea más fácil seleccionarlo, Julio. Ok. Aquí mejor los que no van a estar activos. Ok. Vamos a ver. Está Amber, Ivani. Yes, aquí sí. Muy bien. Melissa, Milton. Ok. Dennis, Manfredi. Dennis todavía no me dijo, ¿verdad? No, todavía no. Ok, very nice. Ok, sí. Vamos acá. Lo estoy ordenando. Ok, perfecto. Ya me lee. Aquí lo vamos a cambiar con. Ok. Jocelyn Violeta y Mario Zubaldo sí están activos, ¿verdad? ¿Mario? ¿Está activo? Sí. Ok, very nice, Jocelyn. Sí, Mario no. Mario creo que no. Ok. Ya solo me falta tener acá. Mm-hmm.
Ok. Prácticamente se me han ido de 4. Ok, pero siempre lo vamos a trabajar así. Lo importante es que podemos generar unas conversaciones bastante interesantes. Ok. Ok, ahorita nos vamos. Sí, exacto. Así es. Y luego hacemos. Vaya, para la número uno, yo tengo why does he has a meeting? Why does he have a meeting? Has, porque es él. Pero, por eso, pero él es. Eso sería el verbo cambia. No es lo que le acaba de decir el teacher en un anterior que le contestó. ¿O no? Eso fue una respuesta que me corrigió esa parte. Entonces sería have. ¿Sí? Lo siento, yo no estuve ayer en clase. ¿Qué? Dice que solo creemos la pregunta. Solo las creamos. ¿De qué? Si no hemos terminado las primeras. ¿Qué? Es que ahí dice solo que cree las preguntas. Eso sí. Ay, okay. La segunda. ¿Cómo tiene la segunda? She process the payments. César. Sí. Sí, así que haría. We he have a meeting.
La respuesta sería... Why he have a meeting? Ajá. Por eso. Ajá, why he have a meeting? Why he have a meeting? Mm. Or a meeting. Mm. Y la respuesta sería... Ahí... Creo que... Creo, nada más pienso que la primera tendría que ser why have he a meeting? Porque tiene él una reunión. Why have? Porque tiene él. Ah, bien. Entonces sería why have he. Ah. Lo puse en el chat, no sé, para, bueno, yo... Ajá, sí, yo vi, yo me quedé así, a ver. No puedo hablar mucho, por eso mejor le voy a escribir. Ajá, ajá. Sí, vamos a estar conectados con él. Why have, ¿por qué tiene él una reunión? Hmm. Nosotros tenemos que inventar la respuesta. Porque presente. Ah, ya. ¿Sí? Ahí nos falta. Nos falta el auxiliar. Ok, ahí lo que tienen que hacer es ordenar correctamente la pregunta. No es responderla, sino que ordenar correctamente la pregunta. Bueno, entonces solo es ordenar pregunta. Ay, pensé que eso. Entonces sería, we have he a meeting. Ok. What? Entonces la tres sería what does porque está hablando de ella, de Ingrid. Ajá. De she sería what does Ingrid do on Wednesday. Ingrid do on Wednesday. Wednesday. Day. Okay. Entonces sería en la 4. When I carry. When do. When do. Ahí sería do. 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 Correcto. Porque está hablando de está hablando del empleo. Perdón. Bueno, no dice employees, sino que employee. Employee. Uh-huh. El verbo es Adquire. Ah. Pues. No, hombre, yo, Dios mío, me equivoqué. Okay. Es que lo siento, la pronunciación no es tan buena. Acquire. ¿Qué más? They ¿Cómo es completa? When do employer? Acquire the right material. Eso. Creo. Porque primero es el WH, pregunta, uh-huh. Luego el do o das, en uh-huh. este caso, como está hablando de empleo, es it, si no me equivoco. Y acquire es el verbo más el complement to right material. Acquire es adquirir. El, ajá. Adquirieron adquirir.
Adquirir es el verbo, acquire. ¿Y raw? ¿Qué es? ¿Qué significa raw? Raw. Raw. Raw, ajá. Teacher, ¿qué es raw? Materia prima. Oh, oh, ok. Materia prima. Yo creía que iba a decir el meme del dinosaurio, raw. Raw. Ok, very nice. Ok. Ahora vamos con la conversación. Ay, Dios mío, aquí es donde ya con los clouds, Jesucristo. Lo más difícil. Bueno, que el Señor nos ayude. Bueno, sí. Porque esta de las preguntas no mucho. Ahorita veamos el ejemplo que ajá. Está practiquémoslo un poquitito. Es viernes y el sueño lo sabe. Ay, sí. El descanso lo merece. Hoy me siento bien, Roxana. Yo tengo que ir mañana y me toca todo el día. Ay, no, qué tristeza. Bueno, mi modo, hay que hacerle. Nada más no nos traiga, por favor. Sí, dígame. Permítame que va pasando una rastra acá. Ya, ya. Es que quiero saber qué significa, qué diferencia hay entre hi, hello. Hoy sí, dígame. Sí, ¿qué diferencia hay entre el hi y entre el hello? Me imagino que uno es informal y el otro es como que más confianza. Es que cuando decimos hi lo utilizamos para algo más informal, ¿verdad? Con las amistades, así, cherada. Ajá. Cuando decimos hello, ya lo utilizamos para personas que son, que necesitan un poco más de respeto a la hora de dirigirnos, por ejemplo, nuestros jefes, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien por primera vez. Al jefe nunca lo respetan, es mentira. Bien, yo a mi jefecita sí, porque ella me manda a conocer a mi jefecita. Y que dependiendo de la empresa. No, pero eso no respeto. Y el cargo. Sí. Tengo miedo también porque... Entonces no respeto. Algo miedito también. Porque si le tiene miedo, de la espalda de ella habla de usted. Entonces... No, yo a mi jefecita no hablo de mi jefecita. Es cosa seria, sí, pero no. Okay. No, ya son personas ya mayores. La mía es honesta. La mía me dice mis errores en la cara de un solo. Ah, la mía también, y así sin pelo. Vos así, este yo. Ok, le digo yo. Tenga manera para decirlo. Ajá. Eso, bueno. Qué bueno. De todo, dijo un poco. Empecemos con el diálogo porque se nos va a pasar el tiempo. Eso. Ajá. Ok, practicamos este diálogo un ratito y de ahí empezamos con las... O saquémoslo naturalmente. Va naturalmente. Pero no tenemos que anotarlo, teacher. ¿Cómo no? Tenemos que anotarlo. Tenemos que anotarlo porque de repente teacher nos pregunta, me dice, Esmeralda, ¿qué hace o en qué trabaja Jorge Alberto? Y yo, ¿qué me dijo? Que pero trabaja? Anotar una pregunta, teacher. Primero. Si vamos a anotar entre... Todos nosotros. Lo traducimos. Es que van a hacer una conversación, claro, son preguntas, pero en modo de conversation. Ajá. Entonces, ¿de un solo podemos hacer el diálogo entre los cuatro? Es correcto, ustedes allá me van a decir el diálogo, no voy a ir pregunta por pregunta, sino que el diálogo, o sea, va a ser utilizar preguntas, pero ya como una plática, vaya. Ah. Ok. Vaya, okay. Como que yo dijera ahorita, hello. What is your name? Y me dirijo a Esmeralda. Ah, ok, le digo, hi, my name is Esmeralda Barca. Oh, nice to meet you. You know, I like your t-shirt. Where do you buy? O sea, te estoy preguntando, pero si no lo entendiste. Porque no le entendí. Yo, ¿qué es eso? Hola, bueno, un gusto de conocerte. ¿Sabes? You know, I like it, your shirt. Where do you buy? O sea, ¿cómo es?
No sé. Encantado de conocerte. Me encanta tu camisa. Ah. ¿A dónde? Okay. ¿A dónde la compraste? O sea, como que hagámosle una más natural. O sea, si querés. En Sombo le voy a decir. Ok. Este. Pues, Four Winds, yo le, ya te diría. ¿Ya ves dónde es los Four Winds? ¿Ah? ¿Sabes dónde es los Four Winds? No. Los Cuatro Vientos. En el centro. Ah, ah. Los Cuatro Vientos, porque de todos lados te da el aire. Ay, no. Pensemos que no nos van a agarrar en curva, no más hay que decir. Ok, este. Ah, teníamosles en español y después la traducimos. Eso, ah, okay. Mi recomendación, pues. Ok. Yo sé, pues, primero como. Ajá. Sí. No, dale tú. No, prosiga, por favor. Le cedo la palabra. Qué amabilidad. Vaya. Primero. Es que no era primero la dama. Enfoquémonos. Bueno, o sea, no sé eso, vaya. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Y tú vaya. Me refieres. Vaya. Okay. Hola. Hagamos un ejemplo como que Jocelyn y el raw material employee. Quiero ver. No. Bueno, okay. Cuando la empleada quiere. Pero allí esta me parece que igual está algo de extraordinada. Buen employee, accurate, raw material. When, cuando. Ajá. When adquire. Cuando quiere. Cuando quiere el empleado la materia prima. Y when adquire employee the red material. Será así. When the sería así, César. When Edgy employed the raw material. When acquire the raw material, the employee. ¿Está así? With acquire employee the raw material. The raw material, perdón, que estoy leyendo mal, the raw material. The raw material. Ahí, entonces sería. Ajá. When acquire the raw material, the employee. When I cure the raw material, the employee. The raw material. I cure employee the raw material. Sí. When I cure employee. No me suena. Vaya, en español, ahí le está ya ordenado cuando
adquirirá la materia prima del empleado. La, el. Solo hay un di. Cuando adquiere la materia prima el empleado. Cuando adquiere. Ajá. Entonces sería when adquire. When acquire the raw material the employee. Bien. When adquire the raw material employee. Vamos, está bien. When vale, entonces terminamos con las con esos cuatro y seguimos con armar la conversación. Okay, somos tres. Okay. ¿Armamos ya la conversación? No. Okay, empecemos entonces. Automotores Merlion. Aquí puedes encontrar variedad de llantas en todas las medidas y variedad de grabados. Te esperamos. Ven a Geco Automotores Merlion. Aquí puedes encontrar variedad de llantas en todas las medidas. Yeah. Empecemos la conversación. Aquí puedes encontrar. Hi, how are you? Mr. Cesar. Ven a Geco Automotores Merlion. Aquí puedes encontrar variedad de llantas en todas las medidas. Voy. How are you? Vaya, si quiere vaya anotando para que no le olvide. La primera, y independientemente de quién comience, podemos comenzar. Hello, good morning or good afternoon. How are you? La otra persona, I'm fine. Thank you. And you? Es que supuestamente ya nos conocemos. Dice, how are you, Mr. Erke? Mr. Cesar. Where do you work? Con la pregunta, estoy bien, ¿dónde trabajas? Ahí le puede preguntar como, ¿qué vas a hacer el cualquier día de la semana? What do you do in... What do you have to do? No. What do you have to do on... A Monday. ¿Qué día tenía, Álvaro? El Sunday, por ejemplo, domingo, no sé. No sé, puede ser cualquiera, como le digo, what does he do on weekend, el fin de semana, acaba el sábado, o domingo, cualquier día.
What does? What does he do on what on weekend? Ajá, Álvaro, ¿qué hace el fin de semana? Este, I visit my parent on Sunday. Aquí sí le podría empezar ya a preguntarle dónde trabajaba. Ajá, por ejemplo, vaya, por ejemplo, ahorita podría decir, I visit my parents on Sunday. And you, what do you do? ¿Y tú qué haces? Ah, también. Uh-huh. What do you do? Correcto. What do you do? On weekend. Ah, yeah. Trabajar lo que hacemos los fines de semana. I work. What do you do? I work and start work at 7 p.m. Eso, ¿verdad? ¿Cómo? Eso, digamos, trabajo. Yo trabajo el sábado, por ejemplo, el sábado. No se le escucha nada, Daniel, solo una gran bulla, como que fuera viento. Me dijo que ya aquí lo podemos meter a usted. Ajá. Trabajo el sábado con dos. I work on Saturdays in the morning. In the morning. Entonces se le haría la pregunta a Jocelyn, what do you do, Jocelyn? In the morning, que trabaja los sábados conmigo, dijo que iba a decir. ¿Qué? Y ahí Álvaro puede, ya puede preguntar qué haces tú en el trabajo. ¿Qué hace Jocelyn? Ajá. Entonces
I work on Saturday with Jocelyn. ¿En bola? With Jocelyn. Por ejemplo, ahí podría preguntar Álvaro en algo a mí. Okay. Sería what does he do on job? In the job. In the job. Ah, no, perdón. What does she do in the job? What does she do in the job? In the job. Okay. Una pregunta la que acaba de hacer Giovanni, porque si las dos significan trabajo a la larga. ¿Qué? Que Giovanni pregunta, ¿cuál es la diferencia de job y work? Ah. Ok, la diferencia es que cuando decimos job es el nombre. El nombre, o sea, trabajo como nombre. Uh-huh. Y cuando digo work, es el verbo, es la acción que se hace en el trabajo. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo tengo un trabajo, yo digo, I have a job. Uh-huh. Pero si yo quiero decir que yo trabajo el lunes, digo, I work on Monday. Ya, porque ya es la acción que se hace en el trabajo. Ok. Uh-huh. Vaya, ahí que le va a responder. Entonces, en este caso, sí podría ser job o sería work. Que está preguntando, what does she do in Dice que ahí donde dice I need, need check more, tiene que decir you need. Porque es cuando necesitas entregar el reporte. Cuando necesitas entregar el reporte. No. Así va bien, dice. 9 a.m. Mm-hmm. Va bien. Esa sería la conversation. De ahí necesitamos agregar a alguien más. Ah, pero Jonathan creo que no va a poder hablar, ¿verdad? Sí, es que ahí sí solo nosotros dos porque él está de oyente nada más porque tiene arrancaron todas las muelas. Ah, lo dejaron chimuelo. Vaya. Es que mucho habla por eso. El report. Vamos a ver, hello, good morning. Thank you for the preparation for my job. I need to check my information about it. Póngala en Word.
Va, permítame. Voy aquí ahorita. No soy muy rápida escribiendo, así que trataré de hacer mi mayor esfuerzo. Porque si solo notamos la parte que le corresponde a cada uno, bueno, así vamos a estar más seguros que lo que vamos a decir, pero nos vamos a confundir, digo yo, porque a menos que sepamos ya dentro de un diálogo cómo es que lo vamos a hacer. Y ahorita que ya estamos creándolo, ya solamente falta saber en qué momento vamos a participar. Okay. Les voy a compartir la pantalla. Yo ahorita ya lo escribí también, para que más o menos quiero ver. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo ahorita? No. Ahorita solamente está el PDF. Ah, sí. Espérenme que estoy tratando de ingresar un poquito, pero no puedo. Ah, aquí. Ay, qué bien, pastor. No me decís que de veras. Una cosa, pero bueno, por rato. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ah, ok. Bueno. Esto lo dice. Ponerle la inicial, Jorge, dos puntitos. La foto. Ya sí lo tengo. Ya lo tengo porque, hecho. Ajá, yo también. ¿Lo tiene usted hecho? Sí. Sí, lo único que a mí no me está cargando el ¿cómo se llama? ¿Por qué no lo copia y lo pega en el chat para que ella lo copie y lo pegue nada más? Ajá, en el documento. Ahorita quiero ver. Porque espérenme, que es que yo tengo una Chromebook y este es un sistema Google, no es Windows, entonces... Travesearla, entonces como no es sistema Windows, es casi bueno, como... entonces no nos compliquemos. Ahorita en el diálogo que ya tenemos creado, practiquemos y así hagamos. Vaya, porque nos va a llevar más tiempo hacerlo. Ajá. No vamos a poner. Hay que cerciorarnos de que todos tengamos anotado lo mismo y ya después, cuando nos cercioremos de eso, agregamos más. Sí. Para que vayamos comprendiendo. Vaya, entonces, yo lo tengo así, ustedes me dicen si lo tienen. Empieza Jorge, dice, hello, what's your name? Vaya, de ahí le respondo yo, hello, my name is Esmeralda Barca, my partner is Violeta. Ahí presento a Violeta. Ahí entra Violeta y dice, what's your name? Entonces Jorge responde, my name is Jorge. ¿Hasta ahí vamos bien? Uh-huh. Sí. Ok. De ahí dice él, I present my friend Melissa y Dennis. Allí entra Melissa y dice, hi, nice to meet you. Ajá, eso. What do you work? Ajá, eso. Uh-huh. De ahí responde Violeta, we work in the customer service. Hasta ahí nos quedamos. Después Dennis pregunta, in which company? Cabal. Y ahí Dennis responde, in which company? Pregunta, o sea, él pregunta. Él pregunta y respondería Esmeralda. Ajá. Yo les decía que respondiera algo como en un restaurante ubicado en el de Pío de Pico. Sería in the res. Uy, pero ¿cómo se dice desvío de Pico? No, palabra. Tal vez intersección, algo así, es que dice. Entre, o. Ajá, sí, ¿verdad? Como entre, a la par de. Cerca de Opico, pongamos. Ajá. O en Opico. Ajá, en Opico. En la entrada de Opico, ajá. In, going. En Opico. En Opico. En Opico, ya estuvo. Entonces sería in a restaurant. En un restaurante. Opico. ¿Y contestaría quién? Esmeralda. Esmeralda. Ajá. Restaurant located. No. Entonces ahí responde Jorge y dice, yo conozco ahí.
En un restaurante en Opico. In a restaurant in Opico. Entonces, really, I know that. Restaurant in Opico. Really? Dennis contesta que él conoce. No, Jorge. Jorge contesta que él dice, really, ¿qué dice? De verdad, yo conozco ahí, o en serio, yo conozco ahí. Ajá. ¿Cómo se escribe? Yo conozco ahí. Ay, aunque. I know that place, tal vez. Porque yo conozco ese lugar, creo que así es. I know place es lugar. That es ese. Really, I know that place. That place. T-H-A-T. Place. I know that place. Really, I know that place. No. That place. Okay. Ahí Denis otra vez, ya que habla bastante. Yo también. Me too. Me too. Ajá. Denis que diga me too. Okay. Y Melissa que agregue, ahí nos reunimos los tres después de estudiar. Hey. O de trabajo, o después de trabajar. Bye, lo siento, se me cortó. No, no les escuché lo último que dijeron. Denis dice me too y usted too. Contesta ajá, que él también conoce el restaurante. Okay. Y usted contesta ahí nos reunimos después de trabajar after office. En el after office. Melissa es quien responde, ¿verdad? Ajá. Entonces ajá. Melissa respondería ahí. Es. Nosotros allí nos reunimos después sería, del trabajo. Sería we. We es nosotros, ¿verdad? Sí. We meet. Pero creo que ahí ya se aplicaría la redundancia. No, o sea, we meet. Tendría meet que de reunión. O allí vamos después del trabajo. Sería we goes. Nosotros almorzamos o algo. O algo así. Ahí then donde we go after work. Pero ahí sería go o goes. Go porque estamos hablando en tercera persona. En muchas personas. En plural. ¿Cómo? ¿We qué? Go. There we go after there work. There we go. Ajá. We go. We go. We go. We go after work. After work. After. Después go del trabajo. After work. Work. Okay. Practicamos. Yes. Y terminemos con nice to meet you. O see you. See you. See you. Nos vemos después. O ¿cómo se escribe eso? See you again. Bueno, ahí sería bueno decir, oh, good night. See you. Ah, ok. Sí, ya. Yeah. Oh, goodbye. Informal. ¿Cómo estamos? You finish already? En la parte final estamos ya casi. Very nice. Ya casi. Ok, very nice. Esa pregunta sería para usted, Álvaro. Para mí. Usted, todo es para Álvaro. Solo usted le hemos tirado todo, Álvaro. Mi amor. Sí. Ajá, pero sería, ahí usted puede preguntar algo. No, ahí tiene que preguntar. Ajá, como pregunta ajá, de un solo la hora en que inicio, generalmente, hey, o'clock. I start to work. Stars.
Start. Porque no es tercera persona. I start to work. Pero, sí. I start to work. At eight, ¿verdad? Eight o'clock. Aquí vamos despidiendo ya que ya nos tardamos. Yo no dije nada. Solo una vez aparecí en toda la conversación. Okay. Ah, pues ustedes, también. Pues, vamos a dejar en honor. Vaya, y tú, Yoseli. ¿Qué? You, Yoseli, dice Giovanni. And you, Jocelyn. And you, ¿qué? ¿Y tú qué vas a trabajar? And you, ¿qué? ¿A qué horas comienzo? Ya no. Se acabó. Ay, casi la digo toda. You finish? Yeah. Okay, very nice. Vamos a, díganme si pueden ver la pantalla. Yes, sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, la primera actividad que tengo. La primera actividad. El sueño, teacher. Es el efecto del viernes. Yes, sí, el cuerpecito lo sabe. Okay. Sí, el problema psicológico del sábado. Ya está empezando en fiesta, Jorge, qué bárbaro. No, es por el teacher que mañana todo el día trabaja. Sí. Yo creo que no estoy pensando más que en qué es hora de dormir, sino que prácticamente no voy a dormir porque mañana ya a las 4 tengo que estar despierto. Ay, yo también voy mañana todo el día. Entonces creo que eso es lo que me tiene más pensativo, no decir, es fin de semana. Ah, bueno, I'm sorry entonces. Ok, very nice. Ok, vamos con la parte de la primera actividad que era formar estas preguntas de manera correcta, porque aquí las tenemos desordenadas, ¿verdad? O nos falta algo. Entonces aquí teníamos que ordenarlas. Vamos a la number one, por ejemplo. Tiene why he have a meeting. ¿Cómo sería la pregunta? Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Ok, nota la clave que es el does porque estamos utilizando... He, ¿verdad? Nos tiene como he aquí como sabe. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente, la number two. Where does she
process the payment. Okay, when does she process the payments? Muy bien, very nice. Payments. Vamos con la number three. What does Ingrid do on Wednesday? Okay, Wednesday. Wednesday. Okay, very nice, excellent. Number four. When do employees acquire the raw material? When acquire the raw material? The employee. When does employee acquire the raw material? Okay, está en plural, está en singular employee. Ah, yes, it's he, the employer. Yes, porque está en... Das. Yes, es das, ¿verdad? Porque está diciendo cuando el empleado adquiere la materia prima. Ajá, porque si fuera empleados... Employees. Aquí tendría que decir employees. Employees. Así, ¿verdad? Uh-huh. Okay, very nice. Okay, perfect. Ahora repeat after me. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Where does she process the payment? Where does she process the payment? Okay, what does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesday? Okay. When does employee acquire the raw material? When does employee acquire the raw material. Okay, very nice, excellent. Good job. Ahora vamos a las conversations. ¿Cómo estuvo la parte de las conversations? Genial. Okay, very nice. Vamos a escuchar el equipo con el que trabajó Roxana. Micrófono, Roxana. Hola, Roxana, el micrófono. Hoy le apago porque no quiero que escuchen mi voz. Ah, don't worry, relax. Tengo que escuchar su voz. Vaya, it's no problem for that. Con don César, Jonathan, pero Jonathan, como está bien malito, solo estuvo yendo. Ok, muy bien, excelente. Y nos orientó también. Ok, very good. Vaya, don César, yo empiezo, ¿parece? Okay. Yo, don César. Ok. Bye, same. Hello, good morning, how are you? I'm fine, thank you. What do you do? Well, I prepare a report for my boss. I need to check more information about the inventories and financial statements. Really? Where do you need delivery the reports? I need delivery the report on Friday at 9 a.m. And what about you? What do you do? I take my breakfast and read the newspaper. Think I want to call someone customer. Okay, great. Have a nice day. Thanks. Nice to meet you. See you later. Later. Okay, very nice. Great job. Excellent. Thank you. Vamos a escuchar ahora el equipo donde estaba Melissa. Esther. Vaya, nos tocó. Yes. Nada más que no empiezo yo, teacher. Nuestro compañero Jorge. Ok, pero como,
como inicia no hay problema, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, a las cuentas de 1, 2 y 3. Hello, what are your names? Hello, my name is Esmeralda Barca. My partner is Violeta. What's your name? My name is Jorge. I present my friends, Melissa and Dennis. Hi, nice to meet you. Where do you work? We work in customer service. In which company? In a restaurant in Opico. Really? I know that place. Dennis? Me too. Sorry, sorry. We are going to your restaurant. Let's go. Let's go. Room. Finish. Finish. Okay, okay. Very, very nice. Excellent. Vamos ahora con el equipo de Esmeralda Marín. Okay. Álvaro y Daniel estaban conmigo. Y Mario, pero no estaba activo tanto. Okay, okay. Okay, Álvaro, usted inicia. ¿Dónde está Álvaro? Excuse me. Good evening. Así está. ¿No seguían ustedes? Daniel. Bueno, es este I'm fine. What does he do on weekend? I visit my parents on Sunday. What do you do on weekend? I go on Saturday in the morning with Jocelyn. What does Jocelyn on weekend? What does Jocelyn do on weekends, right? Oh, okay. See, yes. What does Jocelyn do on weekend? On work. In her work era. In her work. Okay. Hello, Álvaro. I work as an import manager, and Daniel is my co-worker. And where do you work? I work in Grupo Electrotecnica as a resident engineer. Álvaro, what time does it start to work? I start work at 8 o'clock. And you, Jocelyn? I start to work at 7:30 a.m. Hasta ahí nos quedamos. Okay, very nice, perfect. Okay, si ustedes se fijan, a pesar de que ya hemos dominado bastante el tema, pero a la hora de concretar una conversation se nos hace un poco más difícil, ¿verdad? Por el hecho de que nos ponemos a pensar qué digo primero, qué digo después, qué digo luego. Pero yo he podido notar en ustedes que hemos tenido bastante avance en cuanto al tema. Roxana ya me pudo utilizar la conversation y le hicieron muy bien. Esmeralda ya también me contestó en las preguntas y las llevaba bien. Esmeralda y Amilet, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de mejorar en este tema. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que tenemos que seguirlo practicando.
porque si no lo practico, entonces se me va a ir olvidando, ¿verdad? Que el does es para las terceras personas y que el do es para los demás sujetos, I, you, we, and they. Ok, pero por lo demás vamos muy bien. Perfect. Ahora vamos a esta otra siguiente parte. Vamos a ver, perdón, si me ayuda. Oh my God, give me a chance. Ok. Vamos a ver si me ayuda Esmeralda y Amilet Abarca a leer esta parte. Ah, ok. Ask for and say the time of activity at work. Workplace. Okay, dice, ¿verdad? Ask for and say the time for activities to our workplace. Okay, repeat after me. Ask for and say. Ask for and say. The time of activities at our workplace. The time of activities at our workplace. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Y acá tenemos, miren, una actividad que vamos a hacer. Vamos a ver si me ayuda a leer esta actividad. Daniel. Ask a classmate the exact time he, she does some activities at work. Okay, ask a classmate the exact time that he, she does some activities of work. Eso va a ser una parte de la que vamos a practicar, ¿verdad? Para preguntar, por ejemplo, ¿a qué hora se hace algo? Ok, vamos a ver acá. Si me ayuda en esta parte, Álvaro, a leer eso que marqué. Ok. Read Mr. Robles' agenda and tell a partner at that time she does some activities. Very nice, very nice. Excellent. Ok, acá tenemos una agenda, ¿verdad? Que es sobre lo que hace Mrs. Robles, se pronuncia Mrs. Mrs. Yes. Mrs. Señorita. No, este Mrs. es el que se utiliza para cuando hablamos de una señora que es casada. Salud. Salud. Thank you. Saludcita, bro. Ok, thank you. No debería ser agua, ¿verdad, Jorge? Agüita. Debe ser miel. Ya ven que ustedes piensan mal, ¿verdad? Yo no he dicho té nada. De jengibre. Té de jengibre. Ah, vale. Yo solo le preguntaba a Jorge si era correcto el agua. Ok, entonces acá tenemos lo que es Mrs. Robles' agenda, ¿verdad? Estamos hablando de la agenda de la señora Robles. Cuando veamos este Mrs., ¿verdad? Significa que estamos hablando de una señora, ¿verdad? Alguien ya de, que ya tiene una pareja. Porque el Mr. nos sirve para cuando hablamos del señor, ¿verdad? Ok. Perfect. Vamos entonces a ver si me ayuda a leer la primera que está acá, Roxana. Vamos, Roxana. Ay, 15. Making wife the marketing department. Okay, muy bien. Dice que a las 7:15, ¿verdad? Meeting with the marketing department. Repeat. Meeting with the marketing department. Meeting with the marketing department. Okay, muy bien. A las 8:30. Vamos a ver 8:30. A ver si me ayuda Jocelyn Marín. 8:30. Video call with the supervisor from West Company. Okay, ¿verdad? Video call with the supervisor from West Company. Repeat. Video call with the supervisor from West Company. Okay, very nice. Vamos a ver si me ayuda en esta parte, Melissa.
8:30? Really? No, en esta, en las 9 a.m. Ah, night. Okay, night o'clock. Workshop to research and development department to implore the manufacturing process. Okay, ¿verdad? Workshop, cuando decimos workshop, estamos hablando de una capacitación, ¿verdad? Okay. Es una capacitación. Workshop to research and development. Repeat. Workshop to research and development. Repeat. Workshop to the research and development. Workshop to the research and development. Department. Development. Department. To improve the manufacturing process. Okay, dice que una capacitación, ¿verdad? Para la investigación del desarrollo, del departamento de desarrollo, perdón, sobre la forma de improvisar, ¿verdad? O mejorar con los procesos de manufacturación. Manufactura. Okay, yes. Okay, vamos con la siguiente. Vamos con Jocelyn Violeta. 12 o'clock workshop launch. 12 o'clock workshops launch, ¿verdad? Very nice. Y aquí dice la hora de almuerzo, ¿verdad? De la capacitación. Very nice. Vamos con la siguiente. César, si me ayuda con la siguiente. 1:45, second part of the workshop. Okay, very nice. Vamos con la última parte. A ver si me ayuda. Daniel, usted ya lo... No, Jorge. Bueno, Daniel, usted tampoco me lo ha hecho, ¿verdad? Daniel no ha participado, profe. Ok. Usted tampoco. Para que vea qué caballeroso es Jorge, ¿verdad? No, hombre. Pero bueno. Tiene sabiduría, tiene... un potencial. Lo que pasa es que ya está más dormido que despierto. Es que ya se quiere ir a disfrutar el viernes. Ya quiere ir a descansar. Ok, vamos, Daniel. Solo ilumínenme un poco cómo se dice la hora. Con eso ya no recuerdo, pero bueno que lo vi. La hora, 5:55. 5:55, ok. 5:55, stand tomorrow, schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, ¿verdad? Y dice 5:55, perdón. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, aquí si ustedes se fijan, tenemos Miss, ¿verdad? Miss Lopez. Cuando decimos Miss Lopez, ¿verdad? Ya no estamos hablando de una persona, una señora casada, sino estamos hablando porque si no sabemos si está soltera o si está casada, es como decir, puede ubicarse entre señora y señorita, ¿verdad? Ok. Ok, very nice. Vamos a ver, I'll repeat after me. Send tomorrow's schedule. Send tomorrow's schedule. To Miss Lopez. To Miss Lopez. New secretary. New secretary. And leave. And leave. Ok, very nice, perfect. Ahora, antes de irnos, en base a esta agenda, vamos a contestar estas tres preguntas que están acá. Ok. Ok, esto es rápido. Así que aquí lo vamos a hacer, solo le voy a dar una pequeña pausa. What time is the video call in the web company? What time is the video call in the web company? 8:30. In English? In English, yes.
8:30. Ok, pero hay que darlo completo, no solo la hora. The video call will call. Mm-hmm. What West company? The video call with the West company. It's at 8:30. Ok, muy bien. Recordemos que siempre utilizamos el at, ¿verdad? Para hablar de las horas. At. Ajá, Ángela se llamaba, ¿verdad? Ah, bueno. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la primera oración? Quedaría the video call. The video call with the West company. At 8:30. The video call with, perdón. The video call with the West company. Ajá. Ajá. With the West company at 8:30. Ok, la voy a poner aquí abajo para que se lo lea. The video call with the West Company at 8:30 a.m. Ok. ¿Dónde está el verbo ahí? Call. ¿Hola? Call. Call. No, call. Esta es una palabra completa. The video call. The video call. Wow. Esa es una videollamada, ¿verdad? Ese no es un verbo. Wait. Video call. La videollamada es con. Okay. ¿Para qué nos sirve el verbo to be? Sería estar. Cero estar. Cero estar. Cero estar. Entonces, ¿qué es lo que están preguntando ahí? Vean la pregunta. What time is the video call? What time is the video call with the West Company? Ajá. ¿A qué horas? Ok, pero este tema ya lo vimos, el verbo to be. Uh-huh. ¿Verdad? Okay. Yes. Entonces, sí. ahí mismo está la respuesta. Ustedes que la han ignorado. Are. Ajá. Is. Aquí la tienen, miren. Is. Mm. Yes. Ya ven. Si fuera examen. Ponchado. Totalmente así. Ok. Todo. The video call with the West Company is, ¿verdad? Porque me faltaba el S. Yo sí se lo dije la primera vez. Are you sure? Yes. ¿Y por qué la segunda? Solo que no le dije la. Ah, entonces el audio se cortó en ese momento. No, es que no es que yo le dije company is. Ay, no le dije la. Ah, ok. Entonces lo que pasó fue que me cambió el at por el is. Ajá. Ajá, no, y el at es siempre que va acompañado con horas. Ok. Ok, entonces, así como la tenían ustedes, decir, la videollamada con la... ¿Ah? Con la compañía de Oriente, ¿verdad? A las 8:30, decía, AM. What time does it work? A 8:30 a.m. Con el is ya dice la videollamada con la compañía de Oriente es a las 8:30. Entonces el is, como me sirve para hablar de cero estar, ya me da esa pauta, ¿verdad? Uh-huh. Ok, vamos con la segunda. What time does the workshop with the research department start? What time does the workshop? The workshop with the researchers. The workshop. The workshop. With the research department staff. With the research. Department staff. Start. Start. Is at. Start
¿Verdad? Is at 9 a.m. At 9 a.m. ¿Así? Creo. Ok, ¿y el resto qué dice el público? The workshop in the teacher. The workshop and developing. Yo creo que el estar debería llevar la S porque es tercera persona. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el sujeto de esa oración? It. It. Pero en este es el it, ¿verdad? Muy bien. Pero en esa oración, ¿cuál es el sujeto? Porque ahí está siendo reemplazado el it por un nombre. Research. Capacitación, workshop. Ah, oh, muy bien, excelente, excelente. ¿Verdad? El sujeto de esta oración es workshop. ¿Por qué? Porque le está preguntando a qué horas, ¿verdad? Y aunque el verbo está el inicio, ¿verdad? ¿A qué horas inicia la capacitación con el departamento de investigación, ¿verdad? Ok, entonces workshop es el subject. Entonces, como está hablando de capacitación, ¿verdad? Si tuviera ese, fuera capacitaciones. Entonces, aquí el verbo lo llevo con S. Ok, very nice. Ahora, ahí hay otro error. Feliz. ¿Por qué? Este teacher el viernes se pone enojado. Ok. El is me sirve para dar horas, ¿verdad? Pero tiene que ser si me preguntan con is. O si me preguntan con are. O sea, si me preguntan con el verbo to be. Pero aquí me están iniciando, me están preguntando con el verbo start. Entonces, ya con eso, ya la oración dice, la capacitación con el departamento de investigación empieza o inicia, ¿verdad? A las 9 a.m. Entonces ya no llevo el is. Yes. Ok, very nice. Vamos con la última. What time does the company close? Sería The company closes. Closes at 5:55. No dice. Veamos acá, dice send tomorrow schedule to Miss Lopez and secretary and leave. O sea que antes de qué horas está antes de las 5:55. Ok, significa que a las 6 cierra la compañía, ¿verdad? Porque a las 5:55, que ya lo último, está haciendo eso. Ok, entonces significa que cierran a at 6 p.m. Six p.m. Cuando ya digo 6 p.m., ya no es necesario decir o'clock. O'clock. Okay. O digo o'clock o digo p.m., pero no puedo llevar p.m. o'clock. Ok, very nice, perfect. Students, ya les robé 4 minutos más que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? El sueño lo sabe. Ok, very nice. No, si por mí sigamos hasta mañana. Hay que recuperar la clase, va a decir. Hay que recuperar la clase, ¿verdad? Es más, si mañana no va a poder dar la clase a las 4 de la mañana. Ey, para que la otra semana tengan libre, iniciamos, hagamos toda la jornada mañana, miren, y así se libran el lunes, martes, miércoles, ya. Ya tengo viaje en la ocupada.
Oh, ay, Dios, tengo que trabajar, no puedo, lo siento. No, es mentira, es mentira. Okay, ¿y si pasamos lista? Hola, sí, ahí voy. Perdón, Jocelyn, perdón. Pero fíjense que me ha alegrado que Roxana hoy no le ha hecho. Y cuando apaga la cámara y tiene el micrófono apagado, ¿qué cree que está haciendo esa mujer? Bueno, puede ser, muy bien. Un TikTok. Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Pero Esmeralda estaba al inicio de la clase, a ver qué le pasó. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Presente. Ok, Jorge Alberto Orellana Martínez. Here I am, prof. Ok, José Daniel Juárez Barcáceres. Presente. Al saber qué dijo, ya se empezó a echar los tragos. Ya se empezó a echar. Ok, Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Presente. Jocelyn Violeta Rodríguez. Ah, sí, presente. Presente. Ok. Jocelyn está precisa. Creo que estás envuelta ya en la cama, ¿eh? Solo... No, agua de coco he tomado en la noche, ¿no? Así que no anden de exagerados. Ok. Agua dura de coco. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Roxana Yanet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok. Roxana, le tengo una mala noticia que a pesar de que sea viernes y el cuerpo lo sabe, le toca quedarse un par de minutos conmigo. Ya me fui, este es un holograma. Adiós. Bueno. Ok, students. Jorge, si va a salir después de clases, tenga cuidado, ¿verdad? ¿Eh? Que disfrute. Mentira, mentira. Chao. Ok. No, ¿qué tal si sale al patio de la casa, pues? Ah, ¿verdad? Qué patio, pues. Los sábados dijo él que se... iba, no los viernes. Ok, students. Por favor, véanse pronto que ya me quiero ir yo también a dormir. Ok, nos está echando. Ok, Roxana, en esta parte estamos acá por si usted tiene alguna pequeña duda sobre los temas que hemos visto, ¿verdad? Para que usted me pueda decir, teacher, en esto tengo un poquito de duda para poder orientarle un poco, ¿verdad? Fíjese que yo estoy bien perdida en las reglas. ¿En las reglas? Sí, las reglas me están costando un poquito aprenderme. Ok, vaya, la primera regla, por ejemplo, es que dice que le agregamos S a la mayoría de los verbos. Eso es... Esas reglas son para los verbos en tercera persona, en oración afirmativa. ¿Solo en oración afirmativa? Solo en oración afirmativa, porque ya en la pregunta o en la negativa llevamos lo que es el das. El auxiliar, ¿verdad? Que es das. Ajá, entonces eso solamente lo utilizo cuando estoy haciendo preguntas. Oraciones afirmativas en terceras personas. Acciones afirmativas. Oraciones afirmativas, correcto.
Vaya, esa es una. Y la otra igual es. Ah, en los números, yo casi no me los puedo. Aunque los números no se preocupe porque los vamos a ver el lunes. Wow. Ok. Eso sí. Y pues ahí luchando con la lengua se me traba, pero ahí vamos. No se preocupe, ahí lo importante es que practiquemos, ¿verdad? Que no, que digamos que mientras, cuando yo digo repeat, es para que nosotros vayamos practicando y nuestra lengua se vaya soltando. Entonces hay que tratar de repetir y practicar para que eso nos ayude. Porque el English, lo que necesitamos es practicar, practicar, practicar. Claro, conocer, ¿verdad? Cómo se estructura y todo, pero practicar para que pueda soltar la lengua y pronunciar correctamente y acostumbrar a mi lengua a ciertos sonidos a los cuales yo no estoy acostumbrado a hacer. Vaya, ahora con respecto a las tareas, parece que hay una última tarea que tenemos que entregar, ¿verdad? Entonces, ahora. Ahorita, incluido un examen. Pero esa es la otra semana. Ah, es que estamos en la 3, ¿verdad? Estamos en la 3. Ajá, eso va a ser en la otra semana. Ahorita solo las tareas de la semana 3 tienen que entregármelas todas. Ya de la semana 4 va a ser hasta la otra semana porque no hemos visto todavía esos temas. Ajá. Ok. Pues ahí sí, las reglas son las únicas que ahorita me están costando. Y ahí... Ok, pero las reglas las anotó, ¿verdad? Sí, las anoté. Igual okay. Las estoy buscando en YouTube para más o menos. Ok. Aquí ahí lo único que tiene que hacer Roxana es no olvidar que es exclusivamente para las terceras personas en oración afirmativa. Terceras personas en oraciones afirmativas. Es correcto. Solo en oraciones afirmativas. ¿Y cuáles son las terceras personas? She, he, it. It, muy bien, excelente. Entonces solo para él. Ah, ok. Pues ahí. Okay. Ahí vamos. Excelente, Roxana, me alegra. Descanse y nos vemos gracias, el lunes. Gracias, cuídense, nos vemos el lunes. Bye, bye.